Hola mis corazones bellos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, yo soy Luisa para los que no me conocen. Para los que están por primera vez aquí, bienvenidos, espero que este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. Y en esta ocasión les tengo este zapatito para niño o niña. Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. Esta talla es de 3 a 6 meses aproximadamente. Para este proyecto, yo voy a estar ocupando esta marca. Es Annie, es de la línea círculo, es 100% algodón. Este hilo es de un milímetro y un poquito más de grosor. Ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño. Estos son los tres tonos que yo voy a estar ocupando. Y un gancho 1.75 milímetros. Vamos a empezar haciendo 23 cadenas y una vez hechas las 23 cadenas vamos a empezar a trabajar en la primera, la segunda, la tercera, en la cuarta cadena y hacemos un punto alto. Vamos a hacer la suela de 10 centímetros que es para una talla de 3 a 6 meses. Vamos a continuar trabajando un punto alto por cada cadenita. En este caso vamos a hacer 18 puntos altos. Tenemos los 18 puntos altos y en el último punto que nos queda vamos a hacer 5 puntos altos en ese mismo espacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos trabajando de este lado 18 puntos altos. Tenemos los 18 puntos altos, y en el último punto, vamos a hacer dos puntos altos: uno y dos. Cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado. Tenemos terminada la vuelta 1. Vamos a hacer la vuelta 2, hacemos una cadena y esa cadenita chicas, ya es un punto. Si ustedes les falla mucho el hacer esta suela, pongan un marcador ahí, o pueden hacer otra cosa: que en ese mismo punto hagan el medio punto. Ustedes al cerrar no van a pinchar, sino agarrar todo el punto para que no se eh, equivoque. Entonces, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. En el siguiente repetimos un aumento. Continuamos trabajando ocho medios puntos: 1, 2, 3, cuatro. 5, 6, 7, 8. 2 puntos medios altos. 1, 2, perdón, 2 medios puntos altos. 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Llegamos a los 5 puntos que hicimos juntos en la vuelta anterior. Vamos a hacer 5 aumentos. Chicas, les recuerdo que los aumentos son 2 puntos en un mismo punto. Una disminución son 2 puntos cerrados en un mismo punto. Ok, continuamos entonces. Eso quiere decir que aquí ya no vamos a tener 5, sino 10 puntos, porque teníamos 5 puntos en la vuelta anterior y estamos haciendo 5 aumentos, son 10, solamente en la puntera. Tenemos los 5 aumentos terminados. De este lado vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos de este lado, que fueron 8 puntos altos, 2 medios puntos altos, 8 medios puntos y 2 aumentos de medio punto. Terminamos los 8 puntos altos, 2 medios puntos altos, 8 medios puntos y 2 aumentos de medio punto. Este es el punto deslizado que queda de la vuelta anterior. Ahí vamos a hacer un medio punto. Cerramos en la primera cadena que hicimos pinchando de esta manera. Como ya les expliqué al inicio de la vuelta, si ustedes hicieron el medio punto, no lo van a hacer pinchando. Hacemos 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente punto hacemos un aumento de punto alto. Continuamos con 3 aumentos de punto alto. Eso quiere decir que aquí vamos a tener 4 aumentos. Y esos aumentos quedan justamente en los dos aumentos que hicimos en la vuelta anterior. Continuamos con 18 puntos altos. Listo, tenemos los 18 puntos altos y llegamos a los 10 puntos altos de la vuelta anterior y vamos a hacer 10 aumentos. Eso quiere decir que aquí vamos a tener ya 20 puntos altos. Así. Una vez que ustedes terminen de hacer los 10 aumentos, van a hacer exactamente lo mismo que hicimos de este lado, que fueron 18 puntos altos y 4 aumentos de punto alto. Terminamos los 10 aumentos, los 18 puntos altos y 4 aumentos de punto alto. En el último punto vamos a hacer un punto alto solo. Aquí tenemos el punto deslizado de la vuelta anterior. El cual lo vamos a omitir y sencillamente vamos a cerrar en la tercera cadena. Voy a hacer una cadena y voy a trabajar medios puntos. Vamos a darle la última vuelta en medio punto. Si ustedes ya tienen los 10 centímetros, no pasa nada si ustedes no quieren hacer la vuelta en medio punto. Yo lo voy a estar haciendo porque a mí me gusta que el zapatito me mida 10.5 centímetros. Listo chicas, Entonces, terminamos la suela. Y tenemos un total de 74 puntos. Porque recuerden que estuvimos haciendo 18, 18, son 20 y 18 aquí. Da un total de 74 si ustedes hacen su suma. Eh, voy a estar haciendo la vuelta en medio punto en relieve. Si a ustedes se les complica hacer esta vuelta, chicas, y sencillamente metes y sacas en el siguiente punto. Sacas y ese es tu medio punto, metes en el punto anterior, en el siguiente. Acá en la parte de abajo siempre tienen que quedar unas pequeñas costuritas. Ahora, si a ustedes no les gusta cómo queda, sencillamente trabajen la hebra trasera. Recuerden que tenemos dos hebras. Trabajen la hebra trasera. Así voy a trabajar. En esta vuelta tiene que tener exactamente igual los 74 puntos. Y una vez que ustedes terminen de hacer esta vuelta, vamos a hacer cuatro vueltas más trabajando los medios puntos. Obviamente ya en la siguiente vuelta ya van a trabajar el punto normal. Chicas, aquí están las cinco vueltas. Está la de la vuelta en relieve. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nuestro gancho de esta manera. Aquí tenemos los cinco puntos que están en medio. Vamos a tomar el de en medio y lo vamos a hacer así, hacia arriba. Hacia arriba. Y tenemos que ser como que muy precisos. Aquí. Entonces, a partir de aquí contamos. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí. Ahí voy a estar metiendo el mismo color que en mi caso es el gris. La hebra trasera. Vamos a dejar libre la hebra delantera. Y vamos a hacer una cadenita. Esa cadenita ya es mi primer punto y hacemos siete medios puntos más tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadenita, giramos, voy a quitar la base esta. Una cadenita, nos saltamos el primer punto. Una cadenita, y en ese punto vamos a hacer un medio punto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El punto 8 lo vamos a saltar en el siguiente punto, hacemos un medio punto. En el siguiente, un medio punto. Dejando libre la hebra delantera, chicas, ¿ok? Hacemos una cadena, giramos, nos saltamos el primer punto, en el siguiente hacemos el medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8 en el siguiente punto, medio punto, siguiente, medio punto, cadena, giramos y nos saltamos el primer punto, en el siguiente hacemos el medio punto, 1 2 3 4 cinco, seis, siete, 7, 8 y 9. Medio punto. Segundo medio punto. Cadena. Giramos. Saltamos un punto en el siguiente. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 9 y hacemos el número 10, pero es que no se deja agarrar. 10 y hacemos igual, acá un medio punto. Segundo, cadena, giramos, nos saltamos el primer punto, en el siguiente repetimos: 1, 2, 3, 4, 5.

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, medio punto, medio punto. Cadena. Vamos a repetir. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Vamos a hacer dos vueltas más. Igual como ya lo, ya lo hicimos, saltándonos el primer punto hasta tener, obviamente, 14 puntos. Tengo las dos vueltas que les dije que íbamos a hacer. Tengo las nueve vueltas. Aquí está: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En esta vuelta número 9, vamos a hacer solamente un medio punto. Ahí está, cadenita, y cortamos la hebra. Pueden darse cuenta que tengo unos marcadores. Van a contar 1, 2, 3, 4, 5. En el número 6 van a poner su marcador. Del otro lado, igual. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a trabajar a partir del siguiente punto. Aquí ya vamos a agarrar todo el punto completo. Y vamos a hacer una cadenita. Si ustedes, eh, esa cadenita ya es mi primer punto. Si ustedes quieren, pueden hacer un medio punto en ese mismo punto para que no se equivoquen. ¿Ok? Entonces, voy a estar haciendo. Un medio punto por cada cadenita que tenemos. Bueno, mejor dicho, por cada punto que tenemos. Hasta que lleguemos a donde está el marcador. Terminamos. Vamos a hacer una cadena. Vamos a girar y vamos a trabajar. Nos vamos a saltar un punto en el siguiente. Hacemos el medio punto. Vamos a trabajar una disminución al inicio y una disminución al final. Así hasta que lleguemos a dos puntos antes de terminar la vuelta para hacer la disminución. Terminé la vuelta, aquí está uno y aquí está el otro punto. Voy a hacer, voy a meter en el punto. Pueden hacer ustedes de las dos formas que les voy a decir para hacer la disminución. Así, vuelven a meter en el último punto. Aquí cierran. Esto es una disminución, o pueden hacer esto que yo voy a estar haciendo. Se saltan el penúltimo y en el último hacen el medio punto. Cadena, giramos, no me salto el primer punto, en el siguiente el medio punto. Así es como voy a estar trabajando yo un total de siete vueltas, haciendo una disminución al inicio y al final. Ya les dije las dos opciones que ustedes tienen para hacer la disminución. Se saltan el punto o hacen la disminución como ya se los expliqué. Listo, chicas. Tenemos una pieza así. Miren, así nos queda de los dos lados. Eh, tengo ocho vueltas, ¿eh? Perdón, les dije que siete y no son ocho vueltas. Aquí están, miren, se las cuento, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacer ahora una cadena. Voy a estar quitando los marcadores para que ya no me hagan estorbo porque ya no los vamos a estar, pues, ocupando. Entonces hacemos una cadenita. Y vamos a hacer 8 medios puntos porque tenemos 8 vueltas, no podemos hacer más porque pues no de dónde. Son 8. Ahí está. 1 2 3 4 5 6 7, a mí me hace falta uno, está acá. Aquí, en estos puntos que dejamos, vamos a hacer un medio punto, un segundo, cadena, giramos y nos vamos a saltar un punto. En el siguiente hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cadena, giramos y hacemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacemos dos medios puntos. 1, 2. Cadena, giramos, saltamos un punto, en el siguiente hacemos 1.

7, 8, 9, 10. Hacemos un medio punto, hacemos una cadenita y nos tiene que quedar un punto libre. Asimismo vamos a hacer el otro lado. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Mis corazones, vamos a tomar de nuevo otra hebra porque vamos a empezar a trabajar aquí. Y para las chicas que me van a decir que por qué tanta cortadera de hilo. Recuerden que para que nosotros no cortáramos la hebra aquí, nos venimos así. Entonces, como terminamos esta, empezamos la otra. Ok. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente: vamos a meter nuestra nueva hebra en el último punto que nos queda. Y vamos a hacer la cadena. Si ustedes quieren, pueden hacer ahí mismo el medio punto. Okay. Entonces, ya me voy a continuar trabajando mis medios puntos por toda, 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 todo alrededor del zapato. ¿Se imaginan un color rosa con blanco? Uy, qué precioso iba a quedar. Miren, todo alrededor de aquí, todo. Obviamente, hasta que lleguemos acá, porque aquí también nosotros tenemos un punto libre, por eso dejamos uno. Mis corazones, miren. Tenemos algo así. Vamos a estar haciendo, voy a estar, yo todavía no voy a hacer, hacer la lengüeta. Si ustedes lo quieren hacer, adelante. Yo no lo voy a estar haciendo porque voy a estar volteando por el revés porque vamos a hacer una vuelta en punto deslizado, pero el punto deslizado nos tiene que quedar, eh, lo tenemos que hacer por dentro para que por fuera nos queden solamente las costuritas. ¿okay? En este caso voy a estar ocupando el negro y voy a estar dando... El, haciendo el punto deslizado por esta parte, chicas. mira por toda esta parte, la primera vuelta donde está el color blanco y el gris. Eh, miren, también hice una vuelta aquí. Eh, miren, para que me quede así. Miren. Si ustedes quieren hacer estas vueltas de este lado, háganlas. Yo las, me gustan más como quedan así, como que se miran más finitas. Todavía no volteé en su tenis. Aún no. Vamos a hacer una vuelta en punto deslizado de este lado. Por toda esta última vuelta. Vamos a hacer el punto deslizado. Chicas, yo no sé qué le pasa hoy a este hilo. Pero si ustedes supieran cómo estoy batallando. Todo aquí, mira. La última vuelta. Okay. Así nos tiene que quedar hasta este lado. Por todo alrededor hasta que lleguemos a este lado. Aquí, justamente en donde nosotros, en donde nosotros hicimos la primera vuelta de um, medios puntos que fue para hacer la parte de acá. Aquí mismo vamos a estar haciendo. Eh, también punto deslizado. Si ustedes no lo quieren hacer así, chicas, omitan los pasos. Ustedes son libres de quitar, poner, de hacerlo a su gusto. Yo sencillamente les doy una idea, eh, ya ustedes deciden qué hacen y qué no le hacen, ¿ok? Entonces eso es lo que yo voy a estar haciendo. Yo voy a estar haciendo el punto deslizado por toda esta parte y aún nos falta una partecita que es la lengüeta y nos hace falta una parte también aquí mira esta parte de aquí y lo vamos a hacer alrededor de aquí todo esto aquí hasta que lleguemos aquí vamos a hacer la última vuelta miren chicas aquí está la vuelta vamos a hacer la última y esta es más cortita esta la vamos a estar haciendo solamente por este lado. Mira. En la penúltima vuelta. Es donde vamos a estar haciendo esta vuelta. Para que nos haga así un, un acabado bonito. Aquí. Solamente hasta aquí. Aquí terminamos. Del otro lado se va a hacer igual. Aquí y terminamos aquí listo chicas miren aquí está estas hebras pongan una agujita y las pierden por este lado aquí está vamos a hacer ya lo último miren por el lado derecho nos queda así miren sí miren aquí les quiero decir algo porque yo voy a estar poniendo ojetes. en esta parte aquí ustedes sencillamente meten algo y por ahí ya tienen ustedes sus ojales aquí en esta parte vamos a hacer ahora la lengüeta para la lengüeta Sencillamente voy a estar haciendo 14 medios puntos. Recuerden que tenemos 14 puntos aquí en la parte delantera, en la puntera, mejor dicho. Entonces, yo voy a estar haciendo 13 vueltas con 14 medios puntos en cada vuelta. Ten tenemos 14 vueltas. Tengo una cadena. Vamos a girar. Nos vamos a saltar un punto en el siguiente. Hacemos un medio punto: 1, 2. 3, 4, permítanme que se me enrede aquí el hilo, y hacemos 4 puntos altos: 1, 2, 3, 4. Repetimos: 1, 2, 3, nos saltamos un punto en el siguiente, medio punto cadenita, cortamos la hebra y ya tenemos prácticamente nuestro zapato terminado, hay que acomodar nuestros puntos, voy a poner mis ojetes y les muestro cómo nos queda, listo mis corazones, okay. miren, así nos tiene que quedar nuestro zapatito, ya le puse aquí las agujetas, si ustedes no tienen estas agujetas hagan una tira de puras cadenitas y punto deslizado. Bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy, espero que este video les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video, no sin antes recordarles que los quiero mucho, que Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos. Hasta pronto.